delegados de programas para el desarrollo. Y se les ha empezado a atribuir una serie de calificativos que no corresponden con la letra de la ley. Miren ustedes, la letra de la ley se refiere a una reforma al artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Existían dos fracciones, la 17 y 17 bis, artículo 17 y artículo 17 bis. El artículo 17 bis dice, tiene años, desde antes de Calderón, dice, podrán contar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal podrán contar con delegaciones en las entidades federativas o en algunas regiones. Y la reforma, esta reforma que tanto se acusa de golpe de Estado y de subyugar a los gobernadores, dice así: para la coordinación de las delegaciones que ya están aprobadas en la ley, de las delegaciones de programas para el desarrollo en implementación de las funciones descritas, el Poder Ejecutivo Federal contará con la coordinación general de programas para el desarrollo bajo el mando directo del Presidente de la República. Y bajo este mando, bajo el Coordinador General del Programa para el Desarrollo y dentro de la Secretaría del Bienestar, serán nombrados los coordinadores de programas para el desarrollo en las entidades. ¿Dónde está? ¿Dónde está el borrar y suplantar y subyugar al gobernador? ¿Dónde? ¿Cómo? Ahora, ¿saben cuánto cuestan los sueldos de los delegados que están en Chihuahua? 32 millones de pesos. Hay delegados que ganan 150 mil pesos por mes. El llamado superdelegado, el delegado para el desarrollo, para programas para el desarrollo, tiene que ganar menos de 100 mil pesos, incluyendo compensación.